Bienvenidos a la lección número 1 del curso de Adobe Illustrator CS5. En esta lección, primeramente, nosotros veremos la interfase de Adobe Illustrator CS5 y luego las respectivas novedades que tiene esta versión. Bien, para iniciar podemos decir que el área en donde nosotros trabajamos normalmente se llama mesa de trabajo. La mesa de trabajo es el área blanca que tenemos al centro de nuestra pantalla. Puede tener cualquier tamaño, incluso un tamaño comercial, por ejemplo, carta. Arriba tenemos el menú. Este menú nos permite, por ejemplo, seleccionar objetos, modificar objetos o agregarle algún efecto, ya sean propios de Illustrator o de Photoshop. Bien, igualmente tenemos aquí la barra de opciones. Estas opciones se pueden aplicar, por ejemplo, al objeto seleccionado o bien pueden corresponder a la herramienta seleccionada. Por ejemplo, si yo selecciono elipse, las opciones me permitirán seleccionar la posición en la cual se creará dicho elipse y su tamaño vertical y horizontal. Bien. Junto tenemos la barra de herramientas. Estas herramientas nos permiten, por ejemplo, seleccionar los objetos, seleccionar los puntos de control que forman a los objetos, seleccionar objetos que tengan el mismo color, seleccionar un grupo de objetos, dibujar libremente una forma, crear texto, crear líneas, crear objetos, dibujar con la herramienta pincel, con la herramienta lápiz, con la herramienta blob brush o pincel con relleno, cortar o borrar los elementos, rotarlos, cambiar su escala, aplicarles diferentes tipos de deformaciones, utilizar la herramienta de transformación libre, utilizar la herramienta para crear formas en base a varios objetos, utilizar la herramienta perspectiva, la herramienta de malla que nos permite utilizar varios tonos en un mismo objeto, la herramienta de gradiente o pintar con gradiente, la herramienta eyedropper o gotero, la herramienta blend tool que nos permite crear varias formas entre dos formas, symbol sprayer o diseminador de símbolos que nos permite colocar símbolos en diferentes partes de la mesa de trabajo de manera aleatoria. La herramienta gráfico que nos permite crear gráficos de barras, de puntos y de pie en cualquier parte de nuestra mesa de trabajo. La herramienta artboard tool o herramienta mesa de trabajo que nos permite crear nuevas mesas de trabajo. La herramienta slice tool o herramienta sectores que nos permite dividir un objeto o una imagen en varios sectores a los cuales le daremos un vínculo de internet, la herramienta mano que nos permite movernos a través de nuestra mesa de trabajo y la herramienta zoom que nos permite acercarnos o alejarnos del documento. Bien, abajo tenemos las opciones para el color del relleno y el color de la línea o trazo que tendrá el objeto. Junto tenemos todos los paneles. Los paneles nos permiten, por ejemplo, seleccionar un color, seleccionar un color del muestrario o swatches, utilizar un pincel, por ejemplo estos, seleccionar símbolos para esparcir, seleccionar las opciones para la línea que nosotros vamos a dibujar o el trazo en stroke, seleccionar la transparencia de los objetos, la apariencia que nos permite agregar o eliminar efectos, los estilos gráficos, que son estilos ya prediseñados que podemos agregar a nuestros objetos. El panel capas o layers, que nos permite colocar en varios niveles varios objetos. Artboards, que nos permite administrar todas las mesas de trabajo que tenemos. Pathfinder, que nos permite combinar varios objetos. Alink o alinear, que nos permite alinear varios objetos elegidos. Transform, que nos permite transformar específicamente en grados o en milímetros los objetos seleccionados, y gradient o degradado que nos permite seleccionar un tipo de degradado para rellenar un objeto. Bien, crearé un archivo nuevo. Aquí, por ejemplo, veremos las novedades, que es, por ejemplo, la herramienta cuadrícula de perspectiva o perspective grid. Esta cuadrícula nos permite, por ejemplo, dibujar en perspectiva. Selecciono uno de estos lados y dibujo un objeto. Y este inmediatamente se adapta a la perspectiva seleccionada. Ahí está. Otra de las novedades es que cuando nosotros seleccionamos la herramienta pincel o paintbrush tool,
Nosotros podemos ir a tipo de pincel y seleccionar de aquí las nuevas brochas Bristol o Bristol Brush. Estas brochas están diseñadas para parecer verdaderos pinceles. Se encuentran también disponibles en Photoshop. Cuando yo selecciono una de estas brochas, mi pincel trata de imitar los trazos que hace un pincel de verdad, por ejemplo. Esto nos permite crear diferentes formas de arte y combinarlo con nuestros objetos de vectores. Bien, otra novedad también que tenemos es la herramienta malla o Mesh Tool. Esta nos permite, por ejemplo, dividir como en una malla un objeto, por ejemplo, este que yo tengo aquí, tomar mi herramienta selección directa, seleccionar un punto y darle, por ejemplo, un color. Así yo puedo crear un degradado más personalizado. Y mucho más artístico. También entre las novedades tenemos las opciones de crear objetos tridimensionales. Por ejemplo, voy a crear este rectángulo aquí. Voy a ir a Effect 3D y seleccionaré Extrudar o Extrude. Y seleccionaré cuánto quiero extrudarlo, por ejemplo. Y como pueden ver, se convierte en un objeto 3D. Yo puedo darle un color, por ejemplo. Y cambiar el tipo de 3D que tiene. Voy a dar clic en OK. Y por ejemplo, le daré un contorno para hacer más visible el efecto tridimensional. Igualmente podemos crear, además de este tipo de figuras, otro tipo de figuras tridimensionales. Pero eso lo veremos en otras lecciones. Bien, hasta aquí llega esta lección. Fin de la lección.